Hoy tengo varios invitados a comer. Esta niña, que se llama Sara, esta niña, que es como una copia suya, porque son las dos iguales, que son gemelas, que se llama Miren, este niño tan guapo, que es el artista que les he presentado yo, que pintaba estupendamente, y les he invitado a comer castañas. Pero castañas asadas como se asaban antiguamente, en una chimenea, en casa, para comerlas toda la familia. Cuando vosotros no existíais y yo era pequeño, había mucha gente que pasaba mucha hambre. Iba al monte, cogía castañas, encendía la lumbre, ponía las chimeneas y comían castañas, que estaban riquísimas. Y por las calles había unas máquinas de tren así pequeñitas que eran un asador. Las asaban allí, te las ponían en un cucurucho de papel y te ibas al cine, comías las castañas y ponías todo el cine lleno de cáscaras de castañas. Pero hoy lo vamos a hacer ahí y ya veréis qué ricas son. Vamos con ellas. Son de nuestra propia cosecha, ¿eh? Vamos a ver. Ahí las tengo en la chimenea. Se me están revolviendo los jugos gástricos. Yo creo que ya les va faltando poco, ¿eh? Una cosa, ¿eh? Las castañas esencial, las ha cogido Maribel en persona, la he mandado a cogerlas con el recogedor de castañas y viene encantada. Lleva 10 años cogiéndolas así, agachándose. Yo ya he hecho eso y dije, bueno, ya la tengo yo para eso, preparada. Adiós, hasta luego. Seguimos. Creo que están las castañas. Las voy a sacar con mucho cuidado. Las pongo aquí. Y hay que dejarlas enfriar un poco, ¿eh? Porque están muy calientes. Cierro la chimenea. ¿Huelen a castañas? Sí. Vale. Chacha. ¡Uy, cómo están! ¿Cómo están las castañas? ¡Uy, qué buenas! Algunas se ha reventado porque no le he dado bastante corte. Qué bueno. Pero están muy buenas, ya verás cómo están de ricas. Os vais a quedar impresionados. Castañas, castañas, las puedes tomar en un cucurucho para merendar. Toma ya.